Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de YouTube. Estoy grabando un nuevo video para el canal de Raigosa, Chingo Chistes, Juega Juegos. Estoy haciendo este video, pues ahorita ya es de noche. ¿Por qué no? Siempre los hago en la camioneta o en el carro, me han comentado algunos ahí. Pues lo hago porque primero la estática o el ruido de afuera, he notado que se escucha con más claridad o más limpio el audio. Entonces lo grabo también porque pues algo a veces estoy esperando a mi esposa que vaya al mandado o al mercado o cosas así. Y entonces pues se me hace mucho más fácil estar esperando y tomo el tiempo para grabar. Vamos a continuar con lo que era el mundo Ginas. Quedamos que el mundo Ginas es el mundo de otras dimensiones, es el mundo de la realidad espiritual, donde con la energía que tú generas del mundo Ginas tú puedes realizar magia, tú puedes crear un mundo donde, que en ese mundo habitan otros seres. Es el mundo de la energía, el mundo de la realidad, el mundo de la creación. Y en esos mundos también son mundos como este donde se habita, donde hay seres humanos y personas. Los que ya han hecho algunos ejercicios o ya han hecho ejercicios para lograr enfocarse en el mundo Ginas, sabrán que lo que estoy hablando es verdad. Hay muchos niveles, habíamos ya dicho de eso. El primer ejercicio que hay que hacer para salir al mundo Ginas sería usar lo que es la concentración. Cuando te vas a dormir, poco antes de dormir, debes de quedarte pensando, utilizar comandos mentales. ¿Qué son los comandos mentales? Tu mente es como una computadora. Tu mente obedece a los pensamientos y a las palabras. Obviamente las palabras que tú piensas son los comandos con los que tú vas a manejar tu conciencia. La conciencia es el mundo de energía despierta. Cuando tu cuerpo se relaja y tu cuerpo se queda dormido, y logras hacer que tu mente no se duerma, sino que tu mente se mantenga enfocada o despierta, que siga la conciencia, pues después de que tu cuerpo se relaja o se queda dormido, eso es lo que se llama estar en un mundo de energía o en un mundo Ginas. Una vez que tú te das cuenta que ya te relajaste, que estás totalmente relajado y que tu cuerpo, que no te has dormido, que tu pensamiento sigue despierto, el siguiente paso es dirigirte o pedirle a tu conciencia que te lleve fuera de tu cuerpo. Mucha gente ahí es cuando tiene miedo o mucha gente piensa que se va a morir. Después de un cierto tiempo te vas a dar cuenta que tú tienes un cuerpo, que tienes un espíritu, que con ese cuerpo y con ese espíritu tú puedes salir, vas a salir de tu cuerpo. Mucha gente se asusta al ver su cuerpo dormido porque piensa que se va a morir. No va a pasar nada. No te vas a morir, no va a pasar nada, simplemente estás en tu cuerpo de energía. Ahora, tu cuerpo, lo que está pasando ahí no lo estás imaginando, no estás usando tu imaginación y estás forzando nada. Lo que esté pasando ahí es tan real como lo que pasa aquí en tu vida diaria, como cuando andas en tu cuerpo físico. En tu cuerpo físico no eres tú el que está ahí, es tu cuerpo de energía, pero simplemente estás adentro del cuerpo. En el mundo Ginas no, en el mundo Ginas andas tú con tu energía personal. Y puedes ir a cualquier lugar. El mundo Ginas tiene muchísimas regiones. Tiene regiones de fuego, tiene regiones de aire. Hay seres reales, hay seres capacitados. Como en todas partes, vas a ver animales, plantas, vas a ver 20,000 cosas que te puedes dar cuenta ya. Entonces, mucha gente es lo que no entiende, mucha gente es lo que se asusta o no comprende de esos mundos. Todo lo que tú mires, mucha gente dice que lo sueña y se trae los recuerdos acá a la realidad. Eso es el mundo Ginas. Y tienes que aprender a ver lo que pasa en el mundo Ginas. Es muy interesante. Cuando yo lo he logrado hacer, he podido ir a viajar, he visto ciudades, he ido a aprender, he ido de lo más real o de lo que más me acuerdo así con más claridad. Es cuando he ido a escuelas a tomar enseñanza, es cuando he viajado. También algo que sí me ha pasado, una vez me acuerdo que salía y que unos cholos me detenían y me mataban. Al morir allá en aquel lugar, desperté en este. Desperté muy asustado, muy, muy agobiado. Pero sí me queda claro que no morí en mi realidad física. No he vuelto allá a ese mundo de los cholos y esto. No volví jamás. Pero pues en el mundo físico no me pasó nada. Digo, la agitación y eso, pues sí, sí la sentí. También me ha pasado, me acuerdo, un lugar anduve una vez en la región como que había fuego o había lumbre. Y al despertar, Me desperté bañado en sudor. O sea, me desperté muy agitado, muy cansado y bañado en sudor.
Mucha gente dice que lo que le está pasando a tu cuerpo acá es lo que le está sucediendo allá. Pues no, en mi experiencia no ha pasado eso. En mi experiencia, al contrario, yo he visto que hay cosas que pasan en el mundo Ginas que en la realidad, pues acá no tienen nada que ver. Esto en lugar de ir a tomar conferencias, he tomado clases de tarot, he tomado clases de sanidad, me han llevado a mundos de lugares muy, muy horribles, muy terribles, pero también lugares muy hermosos. Hay vegetación, hay ríos, hay lagos, hay seres de luz, hay seres de agua. No sé si eso es lo que la gente conoce como ángeles o no sé, pero es otro mundo muy diferente. Sigues tomando tus mismas características físicas. Si tú tienes preguntas, si tú tienes dudas de este mundo, te quieres comunicar conmigo, pues déjame en los comentarios. Entramos ahí, platicamos, hablamos, ahí me comentas y yo te respondo. Este video va a ser subido al canal de Raygosa, que es el canal esotérico. He subido muchas oraciones al otro canal también de Grupo Penmi, que es el grupo el canal de economía. ¿Por qué? Porque son recetas de oraciones para el dinero. Entonces ahí está enfocándose en todo lo económico. El canal de Chingochiste es el canal donde subo todos los videos mixtos. El canal de Raygosa, pues, es el de esoterismo, donde subo por lo general este tipo de videos y también los subo al canal de Chingochistes, ok, uno. Así es que a los que me quieran seguir, pues síganme en el canal de Raygosa, síganme en el canal de Chingochistes, ok, uno. Entonces, pues hoy continuamos. Ahora, tú te recuestas, cierras tus ojos y en vez de quedarte dormido, empiezas utilizando los comandos a decir: yo soy conciencia, yo estoy despierto, yo soy conciencia, yo estoy despierto, yo soy conciencia, yo estoy despierto, quiero mantenerme conciencia. Yo tengo un asistente, yo ya hice todo un ejercicio de visualización antes, que eso de contacto con mi ser interno. Yo ya creé mi sala para poder dormir, es una sala donde me acuesto, me rejuvenezco y me cargo energía. Tú ocuparías hacer eso, es otro proceso, pero ahorita de momento nomás te dando el comando más básico para que no te duermas. Lo que sí te va a pasar muy bien es que tú vas a pensar que estás dormido, que estás dorm bueno, vas a sentir que tu cuerpo está dormido. De ahí vas a sentir que tu mente no está dormida, eso sí lo vas a tener muy claro, tu mente no va a dormir. Si vas a un lugar muy bonito, vas a sentirte muy relajado, muy tranquilo. Ahora, me ha pasado también que cuando traigo dolores físicos fuertes, me he ido a lugares de hospitales donde hay seres que curan y me han curado. Y al decir que me han curado, es pues decirte que si el otro día me hice ejercicio y me dolía tremendamente la parte media de la espalda y me curaron. Y al decir que me curaron es que me pusieron una inyección espiritual y el dolor físico desapareció. Estoy sorprendido porque todavía ahora, a 4 días de eso, se me ha quitado. Entonces, lo que pasa allá también afecta también acá, claro que sí. Bueno, pues no quiero hacer más largo el video. Esto es todo sobre el mundo Gina. Si tienes dudas, pues recuerda, suscríbete, recomiéndanos, da like. Es muy importante el que comentes, el que te suscribas, el que compartas el video, compártelo. Y pues, hasta luego. Nos vemos. Gracias. Buenos días, buenas noches, donde sea que el canal funcione. Hasta luego. Bye.